Hola, César. Si me escucha, ¿me pone un plus o un más o un 10? Claro, muy buenas noches, ¿me oyes? Ponme un más si me escuchas. Hola, hola. Bueno, voy a poner otra de este vídeo. A ver si entra alguien más. César, ¿estás ahí presente en la sala? ¿Me escuchas cuando hablo? Thank you.
Bueno, pues vamos a empezar, aunque sea para ti y para mí. Así que muy buenas tardes, César. Bienvenido a la sala de Mirapolis. No hace falta ya más presentaciones. Aquí el título de hoy será el por qué SWC cambia de nombre y en qué nos afecta. Así que vamos allá. Hoy tengo el honor de transmitir en español el último seminario del año 2019 presentado en su origen por Irina Volkova, que aquí tenéis la foto. Ella es miembro de la junta directiva de Skyway Capital. Somos conscientes de que todo el mundo está pendiente del espíritu navideño y del año nuevo que está a punto de llegar. Sin embargo, tenemos que discutir unos puntos de interés para todos y responder a vuestra pregunta. Pero primero hay que precisar que en los últimos 3 meses se han llevado a cabo 42 eventos regionales y el éxito de todos esos eventos es gracias al esfuerzo de todos vosotros. Y por supuesto, mucho más cosas que juntos hemos realizado. También se ha preguntado sobre las tendencias y por supuesto que vamos a contestar a eso. También se ha preguntado por la oferta para los mayores de 75 años, a saber cuándo saldrán esta promoción. Eso justamente, pues César, tú eres el que está en la sala, te nos conviene a los dos. Y dice así, de que la última pregunta igualmente es referente a la misma promoción 75 más. Y por supuesto que la última palabra, claro, la tiene la empresa madre y se están haciendo las negociaciones que ya están prácticamente llegando a su fin. Así que estamos esperando ya para el año que viene un anuncio oficial referente a esa oferta de 75 más, pero ya mismo nos llega. Somos responsables, dice la junta directiva de SWC, de lo que proponemos y ya está casi listo para vosotros, es decir, para nosotros. Ahora, para un buen flujo de información, cada orador presentará su información para transmitir. Y al final del seminario, se responderá a las preguntas que todavía pudieran surgir y aún no se hayan contestado. Y proseguimos con la información transmitida por Vladimir Maslov, otro miembro de la Junta Directiva de SWC. Queridos amigos, dice, estimados curadores, expertos y tox expertos de todo el mundo. Estoy encantado de estar aquí en este fin de año y os contaré qué aspiramos para el siguiente. Quiero enviar un gran saludo al grupo de expertos y top expertos de Hanoi en Vietnam. Toda la información que os voy a dar ahora tiene que ver con ellos. Desafortunadamente, ellos no pueden estar aquí porque la mayoría de ellos no hablan inglés. Pero tienen un equipo muy, muy grande y están contribuyendo muchísimo a lo que es el desarrollo de nuestro equipo de Skyway Capital hasta hoy. Primero quiero decir de que este año fue muy importante y el año que viene será el finalista. Será el final de la certificación de nuestro proyecto. Entonces, una nueva comunidad ha nacido y tendrá un rol muy importante en el futuro. Para empezar, quiero resaltar que en el mundo está en crisis y no es una pequeña crisis, será aún mayor más adelante. El fondo de la crisis tiene un aspecto muy negativo. Sin embargo, nosotros, Skyway, somos positivos. Nosotros tenemos nuevas ideas, nuevas soluciones que prácticamente se han creado este año 2019.
se venderán, estarán resueltas y publicadas todo en este nuevo año 2020. A veces decimos que si queremos mejorar algo, es mejor tener algún tipo de reputación. Incluso las personas no controlan su salud de mientras su temperatura no sube. Y en la tecnología es así si vamos hacia abajo. Se habla por allí y por allá y no hacemos mucho caso hasta que surja un problema como en Vietnam. Por supuesto, las informaciones incorrectas y negativas transmitidas por el canal de televisión de noticias 24/7 de Vietnam, el tenedor fue gradual, pero se ha hecho cada día más grande. Y el proceso de cambio de marca ya es necesario. Lo que sucedió en Vietnam, en la televisión, las 24 horas del día, los 7 días de las semanas, se transmitió la basura que se puede recolectar en Internet. Ellos simplemente intentaron envenenar nuestra empresa. Más adelante os contaré dónde sale todo esto. Todo empezó con el conflicto entre dos personas. Una de ellas es top experta en nuestra empresa y el otro se supone que iba a ser un nuevo socio de ella. Esta última es periodista de profesión y trabaja como reportero en Vietnam. Los dos amigos discutieron por otro motivo y el reportero decidió maldecir su negocio, difamándolo y probando, entre comillas, la mala organización de la empresa. Y os podrían preguntar, ¿por qué me enfoco en ese pequeño incidente? Dice así Vladimir Maslov. Pues porque a veces las pequeñas cosas ocasionan un efecto muy grande, pero en el sentido equivocado. Este reportero decidió compilar toda la información basura y errónea que pudo encontrar en Internet sobre Skyway. La gran mayoría de los argumentos eran referentes a Swig, que era el antiguo nombre de Skyway Invest Group, que ahora tiene otro nombre, y de otra gente. Y todo estaba basado en actuaciones incorrectas de otras personas. Por supuesto que las personas entró en disputa con hoy, perdón. Por supuesto que la empresa entró en disputa con la televisión de Vietnam. Sin embargo, este programa ya se había emitido y el daño ya estaba hecho. Ellos utilizaron las malas inversiones del director de Swig como ejemplo de malos fondos. También hablaron de África y nada es correcto. La empresa sigue muy en serio con el tema de la televisión, pero en realidad tiene metas mucho más relevantes para el año 2020. Y vamos a seguir en este contexto y otros contextos. Ahora resulta de que se cayó la conexión con la traductora de ruso al inglés y de repente pues tomó el relevo otro miembro de la junta directiva, que es el señor Alexei Sukodolov. Él es experto en criptodivisas, es técnico en informático técnico. Y aparte, están demostrando aquí el grado de forma de trabajar en equipo que tiene. Si la traductora se ha caído, pues él habla y hace la traducción en inglés que corresponde. Y entonces aquí tenemos ese pequeño esquema. Y dice de que allí tenemos el por qué no podemos manipular el término de Skyway. Esta información es muy, muy importante, así que hay que prestar atención para entenderla bien. Vamos a volver aquí. A ver.
Tenemos. Ups. Ahora. No quiere salir la flechita. Ahora. Tenemos tres segmentos. Tenemos la tecnología Skyway, tenemos los proyectos de Skyway y todo eso conduce a la construcción del Ecotecnopark. Entonces, los segmentos básicos, como acabo de mostrar en el esquema, son la tecnología de Skyway y tenemos el proyecto de Skyway, que en sí es un proyecto de certificación innovador que ayuda a construir el Ecotecnoparque. Por un lado, tenemos la empresa de tecnología de transporte de Skyway y sabemos que es de Anatoly Unisky. Aquí. Esto es la parte de Skyway, solo Skyway Technology. ¿Vale? Esto es del creador que se llama Anatoly Unisky y su señora que es directora de Skyway String Technology. Seguimos. El proyecto que cae en sí certifica nivel de. Por el otro lado, tenemos la empresa de tecnología de transporte Skyway y sabemos que es de Sky. Me he liado. Y por el otro lado, al grupo de crowdfunding y de financiación que alimenta el proyecto de Skyway. Y la gente, por el motivo que sea, ha decidido que es exactamente lo mismo, cuando para nada es igual. Vale, ya me he adelantado. Aquí tenemos lo que es la tecnología y esto es una plataforma de financiación para el proyecto, para financiar y construir lo que es el Ecotecnopark. ¿Vale? Y el dinero va de aquí a Skyway, no sale como en otro ejemplo que no vamos a poner ahora. Entonces, vamos a quitar esto de aquí. Dice, ¿por qué es tan importante no manipular ni perder el nombre de Skyway? Hay unas cuantas buenas razones por ello. Primeramente, debemos comprender que no somos la tecnología. Nosotros promovemos los beneficios de la tecnología innovadora de transporte. Entonces, esto es el primer punto, ¿vale? Promovemos la tecnología. Seguimos. Segundo punto importante, estamos acreditando. ¿Bien? Estamos acreditando, ni vendemos ni tampoco compramos. Acreditamos una tecnología de transporte de nueva generación. Y hasta ahora, antes de llegar a la fase 13, 14, siempre hemos utilizado el término que pertenece a la tecnología de transporte. Pero a partir de ahora esto va a cambiar, esto va a acabar. El tercer punto, no mucho menos importante, es esta nueva tecnología llamada Skyway, está presentada en detalle en el sitio web del propietario de la tecnología, el cual podéis encontrar el enlace aquí. O bien igualmente aquí en el esquema que ya facilitaré. Seguimos. Y cuatro, ha llegado el momento. Estamos prácticamente en la etapa en la cual debemos corregir cualquier equivocación del pasado. Y todos los malos entendidos causados por toda esta gente.
explicando qué es qué. Y el uso del término technology de Skyway se ha utilizado antes, pero ya no tenemos el derecho de utilizar ese término en el nombre de nuestra empresa. Esto es seguro y no tiene vuelta atrás. ¿Cuáles son los dos principales motivos de esta limpieza? Los motivos son los siguientes. Estamos en la etapa en la cual los grandes inversores se van a incorporar al proyecto y nunca jamás ingresarían si dejamos toda esta suciedad en las redes. Y el segundo motivo es que estamos haciendo inversiones multitudinarias, es decir, crowd investing, donde la gente nos apoya invirtiendo en el proyecto y somos muchos. E igualmente, juntos hemos invertido bastante. Esto significa que estamos en la etapa en la cual nos acercamos al proyecto de lanzamiento del IPO, que es la oferta inicial pública, que en cuanto entrarán las acciones al mercado. Y la segunda razón es este proceso de limpieza obligatorio. Ahora podríamos necesitar unos 5 años, quizás 5 años, quizás 4 o más para cerrar la etapa. Por eso ahora necesitamos dinero de grandes inversores. Nuestra comunidad necesita cerrar toda esta etapa y es por este motivo que hacemos este proceso de limpieza para aclarar. ¿Qué es qué? ¿Y quién es quién? Y el cambio de nombre de nuestra plataforma es eminente y pasará a llamarse Skyway Capital, a registrarse como Sky World Community. Nos quedamos bien con este nombre, que a partir de ahora es de nuestra compañía. ¿Qué se ha hecho desde abril del 2016? Aquí vemos esta placa que en esa época, en abril del 2016, se colocó el kilómetro cero y fue una ceremonia muy bonita, según recuerda la traductora. Y ahora nos dirigimos a la fecha de abril 2020. ¿Aquí qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y esta placa es algo más que algo bonito que ver. Muchos de los socios han trabajado, a ver si quito esto aquí. Han trabajado muy duro creando páginas web, páginas de fan y de aterrizaje, promocionando la tecnología, etc. Y Vladimir Maslov contesta directamente a la pregunta de Lyuba Fedorova, preocupada por qué pueden hacer los socios por su cuenta si así todo está prohibido y esta que será específicamente legal. ¿Cómo se procesará para sancionar y estos amigos todo el tiempo? Todo el mundo necesita ser limpiado. Y para concluir su discurso, él explica que esta reunión no es para dar estas instrucciones ahora, pero sí decirlo. Es un objetivo. Este es un medio para prepararnos normalmente, para no cometer más errores que ustedes cometen, que ustedes no cometan errores y sin dañar la tecnología con el proceso de crowdfunding. Sky World Community nos permitirá tener licencias solo para ir con crowdfunding. En muchos países no es necesario esta licencia,
pero necesitamos esta licencia para subir si queremos llegar al siguiente nivel, que es el nivel jurídico. Por eso nos haremos llamar Skyworld Community. Así que todo se anunciará oficialmente y la compañía nos dará las condiciones y explicará cómo hacerlo, que tenemos todo un equipo de cerebro que trabajan en ello. Por otra parte, la empresa matriz también va a introducir algunos cambios que serán anunciados igualmente. ¿De qué forma involucra eso a nuestro Skyway Global Tokens? El desarrollo de todo lo decide la compañía matriz, así que estamos a la espera de la resolución de las últimas negociaciones. Por lo tanto, les felicito por todo lo que sucedió y lo que estamos desarrollando. Todo debe sacar conclusiones por sí mismos y trabajar con sus equipos para parte del hecho y que si hoy escuchamos un ruido, escriba no. Así que quiero trazar una línea nuevamente porque el cambio de marca es necesario para que podamos avanzar con la tecnología. Cancelaría todos los errores que ya hemos cometido. Y lo que es importante es que podemos hacer esta limpieza para separar bien la tecnología de transporte con las plataformas de inversiones. Este año tendremos bastante trabajo por hacer y Vladimir Maslov ha tenido que redirigir el asunto de Vietnam, pero haciéndolo legalmente. Debemos ser una plataforma de inversión masiva, crowdfunding legal. Esto puede ser creíble con muchas legalizaciones de las cuales estamos involucrados, que también incluyen nuestros tokens e incluyen los demás proyectos que pronto emprenderemos en el futuro muy cercano. Entonces, os deseo una hermosa y amorosa atmósfera desde cualquier parte de donde os encontréis, con vuestra familia, amigos y equipos. Sean muy felices. Vladimir Maslov les desea felices Navidades y próspero año nuevo. Vuelve a tomar la palabra Alexei Sugodov, que nos desea igualmente un excelente tiempo festivo con lo mejor para las Navidades. Y este año nuevo que ya mismo está aquí, y tiene que decir que ahora que este año 2019 ya está prácticamente terminado, hemos hecho un gran avance, pero no fue sencillo. Sin embargo, este año nuevo, es decir, el 2020, avanzaremos aún más hacia nuestras metas. Muy pronto podremos ver en YouTube, creo que con traducciones, mi discurso en el Private Money Forum del 2019. En este caso está hablando Alexei Sugodov, perdón. También aparecerá en CD, uno de los foros de inversiones más grande y en el cual ahí tengo una entrevista con Brian Tracy. Y por supuesto que recomiendo usar este material porque entiendes que Brian Tracy utilizó incluso sin pagar un dinero decente, en este caso era un paquete de afiliado ordinario, no hablaba sobre la tecnología que entraba, pero sí sobre nosotros. Brian Tracy no es un orador de la organización, pero en este caso hizo solo de testigo como socio y dijo que cuando haremos y mostraremos al mundo lo que necesita, y no en forma de proyecto comercial, sino como la primera tecnología de transporte popular de bajo costo
y respetuosa con el medio ambiente, en resumen, lo que construimos, entonces habrá una demanda muy grande al nivel mundial. Este año es muy serio en general para String Technology. Y para lo que no saben inglés, se llama tecnología de transporte de cadenas. El proceso para separar la empresa matriz String Technology de las demás compañías está en curso y es muy importante para nuestro futuro que lo logremos, incluso en el nombre oficial de la empresa matriz y en el mercado extranjero. No se muestra el nombre de Skyway. Hola, Félix. Comentaba en el Fórum de Dinero Privado en 1919 que la reputación de una empresa no puede ser dañada bajo ningún concepto para acceder a los mercados. El software especial que monitoriza los mensajes para Skyway son negativos prácticamente a diario. El nombre de la compañía es de Anatoly Uniski y uniski3technology.com. Entonces, el término de Skyway ya se ha vuelto tóxico porque mucha gente han prometido millones en dividendo, etcétera. Y están hablando de algo que no es la verdad. Y de esta forma se ve dañada la reputación de la compañía. Nuestros socios del Medio Oriente dicen que ya estamos en el juego mundial y nos aconsejan. Nos han dado directrices muy prácticas que nosotros estamos siguiendo. Hay dos cosas para tomar en consideración ahora porque hay mucho en juego. Brian Tracy decía que la regla principal para proteger sus inversiones, y en este caso para proteger las inversiones, se indica la posición correcta. Eso es lo que vamos a hacer. Necesitamos de verdad un nombre muy creíble y solo así los grandes inversores nos creerán. Hemos guardado esas abreviaciones, SWC, y de ahí nació el nombre de Sky World Community, bajo el cual vamos a crecer. Ha cambiado ya que ingresaremos a la arena internacional y nos posicionaremos, perdón, como uno de los sitios de crowdfunding más grande, porque el crowdfunding tiene sus propios jugadores. Pero el mercado de crowdfunding somos uno de los pioneros, de los más grandes. He de decir que hemos manejado una multitud de actitudes negativas y eran muchas, pero han sido reconducidas por la misma razón lógica que manejamos la reputación con el cambio de marca. Y si somos los únicos en haber creado esto, y no somos los únicos en haber creado esto, Swig y otros también han provocado esta confusión y bastante aprisa, cuando la gente no siempre tiene el tiempo para investigar y o analizar. Una nueva tecnología está llegando a nuestra vida y habrá muchas facilidades, cambios positivos, programas de reeducación, financieras y etcétera. Nos reunimos y buscamos la mejor manera para poder entrenar a nuestros socios, como introduciendo algo totalmente nuevo y efectivo. Y es así como ha nacido el entrenamiento con Instagram para negocios. De momento solo aparecerá en ruso y en inglés. Lo haremos en dos idiomas por respeto a nuestros socios. Los métodos del pasado simplemente no funcionan, por lo que existían profesiones como administradores de tráfico, y empezamos a estancarnos en nuestra zona de confort. Ahora iremos aprendiendo cómo atraer inversores desde el mercado frío
en Internet hacia nuestro negocio. Preguntas han surgido como, por ejemplo, ¿y qué es un gestor de tráfico? Por supuesto, en este caso no hablamos del tráfico de transporte, sino del tráfico viable en Internet. En 2020 tenemos la intención de redirigir estos flujos de personas a través de un sistema bien desarrollado que supervisará personalmente Alexis Sugodov junto al departamento de marketing elaborando un esquema más óptimo. Los resultados son excelentes, atraen a clientes potenciales de 20 a 30 a 50 por días a un costo de 2, 10 o $12 diario. Entienda que este costo a lo largo de los años no es nada. Incluso si una persona realiza una inversión de $100, en nada de tiempo está amortizado. Lo que quiero decir con atraer unos pocos de dólares es natural que a algunos les parecerá que es costoso. Perdón. Pero en realidad es barato y además, les enseñaremos a quién los quieren y B, para quienes los encuentran difícil, formaremos un departamento especial y trabajaremos equipo de trabajo para atraer inversores potencial desde el Internet. En nuestra compañía se ha demostrado que tenemos grandes líderes. Ellos recibirán un entrenamiento en sus regiones. Por lo tanto, no habrá problema para trabajar porque esto mantiene una mentalidad activa en cada país o región. La solución es ayudaros a hacer más ventas y no estamos hablando de correr detrás de la gente. Si os gusta la idea, por favor, ponga del 1 al 10 en comentario. Félix, a ver qué te parece. Félix no responde. Pero hay un requisito. Un 10. Muy bien, gracias. Pero hay un requisito, un gran pero. Aquí vamos a monitorizar las personas con los que comenzamos a interactuar y específicamente que trabajan solo para Skyway. Porque hay muchos clones de sistema que vienen a restar energía. Solo vienen para espionarnos, repetir lo nuestro. No queremos que nuestros esfuerzos beneficie a la competencia. Solo es para Skyworld Community. En el modo de empleo está bastante, básicamente complementado, perdón, estoy cansada. Y el precio es el más bajo. Todo el resto son los gastos por publicidad. Nosotros no haremos cargo del seguimiento por nuestros líderes en cada región prácticamente de manera gratuita. Ellos harán unos informes de los logros que se irán alcanzando conforme uno va en la buena dirección. Esta es una habilidad mucho más importante en términos de competencia que, por ejemplo, cómo aprender las cadenas de bloques o blockchains. Porque cuando vemos que el blockchain se ha caído, puede pasar de todo, pero en este momento lo más relevante es lo que estamos hablando, es decir, las capacitaciones. Aquí está solo el primer paso del entrenamiento, es como operar con un negocio desde abajo. Y el segundo paso del entrenamiento es para atraer tráfico a Instagram para hacer una misión adicional desde nuestra oficina virtual, que somos una plataforma.
Y no solo será una estrategia personal, sino también será internacional, será una educación estratégica para nuestros negocios. Vamos a educar a la gente para como tener más. Inmediatamente surge una pregunta de ¿cómo esto difiere en los demás? Pues inicialmente Swig, nuestro socio de inversiones, por así decirlo, es como los competidores de nuestros competidores. No sé cuándo empezaron a utilizar la educación como parte de la inversión y regalaban las acciones como un bonus para asistir a los cursos. Nosotros queremos señalar que nuestro principal producto es la inversión. Estamos enfocados en la inversión y que damos valor adicionalmente en forma de curso de educación financiera. Imaginen, hoy estás ofreciendo a una persona que simplemente invierta en la tecnología de Skyway. Piensa que tal vez esa persona al principio no entienda el valor de Skyway, por lo tanto, no quiere intentarlo. Hemos probado con jóvenes inversores. Y créanme que hay muchos jóvenes inversores en Skyway, pero ellos no tienen ni idea de inversiones y finanzas. No importa a quién se lo cuenta. Ahora les podemos ofrecer lo mejor de la tecnología de Internet, como por ejemplo cómo utilizar Instagram, con el mejor equipo y de forma gratuita. Para empezar el entrenamiento gratuito, el nuevo afiliado debe crear su cuenta personal registrándose para tener acceso a todas las herramientas. Y el precio para empezar a funcionar es muy razonable. En realidad, Instagram es solo el comienzo del entrenamiento. Necesitamos aprender la retórica correcta y estudiamos esto rápidamente. Por cierto, en Vilnius hemos tenido recientemente un brillante entrenamiento, muy eficiente, donde aprendimos cómo dirigirnos a las personas y cómo ser un buen orador. Os animo a que participéis a ese curso que organizamos. Este de Vilnius era el último del año 2019, pero habrá muchísimos más en 2020. Y son de muy buen provecho. Aquí hablo en plural porque yo estuve en ese evento de Vilnius y la verdad que sí, aprendí mucho. Vender. ¿Cómo vender correctamente? ¿Cómo tener una buena conversación telefónica? ¿Por qué? ¿Cómo posicionarse en Internet? Actualmente estamos negociando con uno de los principales especialistas en venta al extranjero. Tenemos conversaciones telefónicas sobre cómo tenernos como marca personal y muchas otras habilidades que son necesarias, no solo para nosotros como socios, sino también como emprendedores en general. ¿Cómo crear un sitio web? Cómo iniciar un chatbot y mucho otras competencias que son necesarias para conseguir ser un verdadero emprendedor. ¿Y por qué? Porque ahora el mundo ha cambiado. Dejamos claro a la gente que el mundo cambiará y aún más con el advenimiento de nuestra tecnología. Y tenemos que aprender cómo sacar partido de ello para salir exitoso e invertir con precisión. Y es por eso que debemos convertirnos en una plataforma de inversión, sino también educativa. La plataforma financiera es para dar forma al flujo. Es consciente, profesional calificado, con el cual será posible el cierre
de las 15 etapas, atrayendo a cientos de miles de inversores simplemente cenando con ellos. El programa estará por un tiempo limitado, porque después tendremos otros y mejores. La cuestión es nunca dejar de aprender todos los días. Y tendremos más cursos, porque eso estamos contratando una persona especializada. Esta persona es un proveedor de servicio que tiene los mejores contactos, condiciones para la interacción de entrenamiento con profesionales y entrenador para la instrucción precisa para el emprendedor del futuro. Organizar los mejores debates financieros, los mejores jugadores en un mismo equipo, en una misma dirección, venta al menor y mucho más. Pero eso no es todo. Cuando se irá llenando gradualmente para desarrollar nuestra parte educativa, nuestra plataforma podrá ofrecer, al igual que cuando un concesionario de coche ofrece alguna promoción, hay un conjunto estándar. Si inviertes más, pues aquí obtienes una gama más amplia de educación y motivará a la gente a invertir. Y sobre todo si obtienen algo de educación. En el mercado realmente el dinero no es tan obsoleto. Los eventos cambian mucho. Ahora posicionamos las personas que asistan a nuestras conferencias como evento para quien esté involucrado en el proyecto de Skyway. Y este, gracias al cambio de marca, puede posicionar como real foro de negocio para emprendedores. Insisto en el ejemplo del Forus de Private Money Forum. En un primer día pueden acudir 500 personas, en el segundo unas 1.000 personas. Depende, porque cada país funciona de una cierta forma. Imaginen crear un evento ahora solo para Skyway y acuden más o menos unas 200 personas. ¿Qué os parece la idea? Bueno, en este caso, ¿qué te parece la idea, Félix? Mientras, nuestra meta es atraer a cantidad masiva de gente. Visiten nuestras conferencias, ya que habrá valores por visitar datos, eventos y nuestros eventos privados. Se ha creado un programa especial para los socios. Será un club cerrado de élite, en el cual estaremos bien arropados para todos en una buena dirección. Para más informaciones en nuestra cuenta personal, muy pronto. Gracias por tu presencia, mi amigo Félix. Te deseo muy buenas noches o bueno, muy buenas tardes para ti. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quiere que te abra el micro? A ver, ¿qué me dices? No me funciona el micro. Vale, ok. Pues no, es que te lo tendría que abrir yo. Pero ¿tienes alguna pregunta o está todo bien? Bueno, pues de lo que hoy. Bueno, pues básicamente cambiamos de nombre porque ya no podemos utilizar el nombre de Skyway dentro de nuestra compañía. A ver. Mira.
Está aquí. Uy. No sé si tú llevas mucho tiempo dentro de Skyway. ¿Cuánto tiempo llevas tú registrado en Skyway? Ah, bien, 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 bien. Ok, estás en el grupo entonces, ¿no? Sí. Ok. Bueno, pues Félix, voy a cortar la grabación. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Te deseo un feliz año nuevo y espero vernos en el grupo o bien aquí en la sala para la próxima conferencia. Muchos saludos. Chao, chao.